está en este lugar, lleno de gloria y majestad. Adoremos en la hostia al Salvador. Dios está en este lugar, se siente fuerte su poder. Bendito y alabado por siempre serás. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Señor Jesús, los discípulos de esta hora también te queremos escuchar. Queremos creer en tu palabra, queremos proclamar la libertad que tú nos entregas en la manera como vives. Queremos ser fuertes aunque el mundo quiera silenciarnos. Queremos llevar la esperanza, aunque el mundo desintegre y proclame la división y proclame el individualismo. Queremos anunciarte, aunque el mundo esconda tu palabra, aunque el mundo quiera silenciar la iglesia. Proclamamos, Señor, en este tiempo particular del tercer milenio, que tu palabra sigue siendo luz y alegría para el corazón de los que creen y esperan en ti. No te pedimos, Señor, que nos libres de las persecuciones, de los señalamientos. Te pedimos, Señor, la fidelidad para que cuando esto llegue, permanezcamos aún creyendo y esperando en ti. Danos la firmeza de la fe, la alegría de la vocación, la convicción en el servicio, la esperanza cierta en que contigo, Señor, llegaremos a buen puerto. Amén. Renovemos nuestro
este Señor el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas amar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, te confesamos vivo y presente en esta sagrada hostia. Síguenos llamando, te queremos responder. Síguenos enviando, te queremos obedecer. Amén.